solicitamos seguir las instrucciones de nuestra tripulación. Vamos a veros, muy buenos días, mi nombre es Mateo Huertas, capitán de este vuelo. Nombre de la TAMI, la tripulación, primer oficial David Felipe Ramírez, la tripulación de cabina, Deborah Montaño, Ángela Quintero, Marlon Cardona y Andy Cuillos. Quiero darles una cordial bienvenida al vuelo 4173, con destino al Aeropuerto Internacional El Dorado en la ciudad de Bogotá. Tiempo de vuelo en el día de hoy es de 1 hora y 8 minutos a partir del despegue. Muy buenas condiciones meteorológicas para nuestro vuelo. Me complace informarles que estamos listos para iniciar nuestro vuelo de acuerdo al itinerario propuesto. Las medidas de seguridad implementadas en este vuelo son las siguientes. El aire en el avión es procesado por filtros de alta eficiencia que eliminan virus y bacterias. Antes de su embarque se desinfectaron todas las superficies al interior del avión. Este vuelo es operado por LATAM Airlines Colombia, por lo que debemos seguir la reglamentación de nuestro país. Quiero recordarles que el uso de tapabocas, cubriendo nariz y boca, es obligatorio a bordo durante todo el vuelo. Esperamos disfruten del vuelo. Bienvenidos a bordo. Y prestar atención a letreros y señales luminosas. Los equipos electrónicos pueden ser utilizados solamente en modo avión. Equipos que no dispongan de esta función deben ser apagados. Si su equipo queda atrapado en el asiento, antes de sacarlo o mover el asiento, avísenos para ayudarlo. Cuando la señal luminosa esté encendida, abroche y ajuste su cinturón de seguridad, insertando la punta de metal en la hebilla y tirando la correa. Para abrirlo, levante la tapa de la hebilla. Recomendamos mantener el cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo, aunque la señal de cinturones esté apagada. Está prohibido fumar a bordo, inclusive cigarrillos electrónicos. Manipular los detectores de humo en baños está prohibido por ley. Para el despegue, los respaldos deben estar en posición vertical, las mesas guardadas y aseguradas, y el equipaje de mano guardado en los compartimentos superiores o bajo el asiento de adelante. Este avión tiene 8 salidas de emergencia. 2 en el sector delantero, 4 en el sector central y 2 en el sector posterior de la cabina. Las luces de emergencia lo guiarán a las salidas. Localice la salida más cercana que puede estar detrás de usted. Si la cabina pierde presión, máscaras de oxígeno caerán automáticamente sobre su asiento. Tire la máscara, colóquela sobre su nariz y boca, deslice la banda elástica. Nuestro compromiso con la puntualidad.
suelo y teniendo la precaución de retirarlo utilizando ambas manos. Al bajar, por favor, asegúrese de llevar todos sus artículos personales y no dejar residuos dentro del avión. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que con los beneficios